Muy bien, buenas noches a todos otra vez. Saludamos también a los que están siguiendo la transmisión y bueno, muy contentos de poder disfrutar de este tiempo a pesar del chaparrón que está cayendo. Ahora ya parece que paró un poco, pero bueno, acá estamos bien. Bien, estamos estudiando un tema que le pusimos como título Buenos Administradores, porque vimos que la Biblia dice que los creyentes somos como administradores o mayordomos, la palabra que usa a veces la Escritura, de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. El Señor Jesús, cuando nos salva, nos compra. Es una figura que usa el Nuevo Testamento para hablar una metáfora de la obra de Cristo. Él nos rescata como si fuéramos esclavos comprados en un mercado para ponernos en libertad. Pero somos su posesión. Y todas las cosas que nosotros tenemos le pertenecen a Dios. Y vimos ya que nuestros bienes materiales, nuestro dinero, le pertenece a Dios. Y estuvimos viendo cómo ser buenos administradores de los bienes materiales, del dinero, ¿no? Y ahí ya vimos que el dinero hay que trabajar para ganarlo, hay que tener prudencia para gastarlo y hay que compartir para gozarlo. Y vamos a pasar hoy a la segunda parte de estas tres grandes cosas que tenemos para administrar, que son los dones espirituales. Ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata esto, pero el versículo que usamos un poco como cabecera, que está en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, está hablando de eso. Dice, se los leo, 1 Pedro 4, 10, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa gracia multiforme o de muchos colores, como dicen otras versiones, son todas las cosas diferentes que Dios nos da y que tenemos para administrar. Así que yo quería dividir el tema en tres partes, que no lo vamos a ver todo hoy porque es bastante amplio, pero pensar en primer lugar en el aspecto teórico o teológico, ¿no? Vamos a tratar de definir qué es lo que son los dones espirituales, cuáles son los dones espirituales, quién los da, a quiénes se los da, y una serie de parámetros para tener un poco en la cabeza fresco de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, de dones espirituales. Después vamos a hablar, no hoy, de un aspecto congregacional, de los dones espirituales ejercidos en el contexto de la iglesia, y después pensar un poquito también en un aspecto personal, ¿no? En la aplicación de los dones pensando en cada uno de nosotros, porque la Biblia nos enseña que más importante de lo que uno puede hacer es lo que uno tiene que ser, ¿no? Siempre en la Biblia el carácter es más importante que el carisma, ¿sí? El testimonio es más importante que la actividad y eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Siempre la madurez espiritual es más importante que los dones espirituales que uno pueda tener, ¿no? Así que vamos a mirar ese aspecto al final. Pero hoy vamos a empezar con esto que les decía, viendo un poco el aspecto teórico o teológico de los dones espirituales. Cuando una persona se convierte, ¿no?, al cristianismo, se convierte en un hijo de Dios por medio de la fe en Jesús, ¿no?, cambia de... Bueno, se producen muchas cosas, ¿no? Una persona que cree en Jesús como salvador personal es una nueva creación, dice la Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas por hechas nuevas, ¿no? Por medio de la fe se apropia del perdón que Dios le quiere dar al pecador y pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? La iglesia, en un sentido amplio, es el cuerpo de todos los creyentes desde Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en Pentecostés, hasta el día que el Señor venga a buscar a la iglesia en el momento del rapto, ¿no? Todos los creyentes que se salven por la fe en Jesús, desde ese momento hasta la otra punta, somos la iglesia de Jesucristo en el sentido amplio, global o universal que se decía antes, de que la iglesia universal se nos sacara ese nombre, ¿tá? La iglesia que no tiene tiempo ni tiene lugar. Pero hay otro concepto de iglesia que es el de iglesia local, que es una manifestación de esta iglesia global en un lugar físico determinado y en un tiempo determinado, como puede ser nuestra iglesia acá o cualquier otra
en un lugar, ¿no? Nosotros somos una manifestación de una parte de la iglesia que nos congregamos acá. Ahora, cuando una persona se convierte, pasa a formar parte de la iglesia. Después se bautiza, da testimonio público de su fe y se identifica con una iglesia local, ¿no? Como vamos a disfrutar ahora en poco tiempo, nos decía Mario ahí, el 8 de septiembre. Ahora, cuando pasa eso, cuando una persona se convierte y recibe la vida eterna y sus pecados son perdonados y es hecho una nueva criatura, recibe también dones espirituales, ¿no? Que son capacidades que Dios da a los creyentes para poder desarrollar servicios para la gloria de Él y para la edificación mutua de la iglesia, ¿no? Esto es muy importante porque la vida del creyente está enfocada a servir. No hay en la Escritura un creyente, ningún creyente, que esté disociado de la responsabilidad de servir. Y cuando la Biblia habla de los creyentes, usa la palabra hijos de Dios, usa la palabra salvo, usa otras palabras, pero también dice que somos siervos, ¿no? Hay un versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, donde Pablo está hablando de unos creyentes ahí, y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero ahí se deja claro que el propósito del creyente, ¿no?, cuando se salva, tiene que ver con el servicio. Y por esa razón, la Escritura dice que Dios nos ha dado estas capacidades espirituales, como dice 1 Pedro 4:10, que tenemos que poner en práctica para el beneficio de los demás. Así que los dones espirituales son capacidades que Dios nos da para servir. Dice 1 Corintios 12:7 que los dones espirituales son manifestaciones espirituales para provecho de la iglesia. El fruto del Espíritu, leo algo que tiene anotado acá, y los dones y su ejercicio son ejecución directa del Espíritu Santo. Mientras el fruto es el resultado interno de la obra del Espíritu Santo, que se hace visible en la vida cristiana práctica, los dones son el resultado externo de la operación del Espíritu, ¿tá? Y se vincula con el crecimiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quiénes tienen dones espirituales? Y es muy claro cuando uno empieza a leer los pasajes que hablan de este tema, que son básicamente cuatro: Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y también acá este que leímos, 1 Pedro 4. Así que es fácil de recordar, son dos 12 y dos 4. Y en cada uno de esos pasajes, si ustedes los leen, van a notar que una y otra vez se repite la expresión a cada uno, ¿no? A cada uno. Cada creyente, cada hijo de Dios, tiene al menos un don del Espíritu, una manifestación del Espíritu para provecho, no para provecho personal, como vamos a ver un ratito, sino para provecho de la obra o de la iglesia en general, del conjunto de los creyentes. Así que, si vos creíste en Jesucristo como salvador personal, no importa si te bautizaste o no te bautizaste todavía, vos ya tenés al menos un don espiritual que podés utilizar para servir al Señor y para bendecir a los creyentes. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros pueda tener esas habilidades que nos dio practicándose, ejercitándose en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Los dones espirituales son otorgados por Dios, ¿no? Y hay un pasaje, vamos a leer pasajes medio salteados, porque no podemos leer todo el pasaje completo por el tiempo, pero se los voy a mencionar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, porque acá se nos habla de una característica muy interesante de los dones, y es el involucramiento del ser divino, de la Trinidad, en los dones espirituales. Noten lo que dice 1 Corintios 12, 4. Dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y no sé si notaron en la lectura que hay dos expresiones que se repiten en las tres frases. Por un lado se habla
de diversidad y por otro lado se habla de mismo, ¿no? Diversidad y mismo. Ahí una, de un lado hay una pluralidad, algo que tiene varias facetas, pero también después se centra en una sola cosa. Dice, en primer lugar, que hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y esto tiene que ver con el origen de los dones espirituales. El Espíritu Santo es el que reparte soberanamente a cada creyente, como él quiere, los dones espirituales. Los dones son una obra de la gracia de Dios. No tiene que ver con nada que nosotros hayamos hecho, ni ningún mérito nuestro, ni nada. El don es un regalo de Dios, ¿no? Así como la vida eterna es un don de Dios, los dones espirituales son también un don de Dios, que Dios te los da gratuitamente y te lo da porque quiere, a quien quiere y como quiere. El Espíritu Santo opera de esa manera. La segunda cosa que dice es que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Un ministerio es un servicio, ¿no? Es una actividad, algo que se hace con la ayuda, con el apoyo, en el ejercicio de un don espiritual, ¿no? Por ejemplo, evangelizar, ¿no? Compartir el evangelio con alguien se ejerce o se puede ejercer en la aplicación del don de evangelismo, porque no necesariamente tiene que estar restringido a los que tienen ese don. Pero cuando alguien tiene don de evangelista, comparte el evangelio. Ahí está haciendo un ministerio y lo hace con un don que Dios le dio, ¿tá? Pero dice acá que esa diversidad de operaciones se enfocan todas al mismo Señor. Todos los ministerios que se ejercen aplicando los dones que Dios nos da están enfocados o tienen el mismo propósito, que es servir al Señor. Así que tienen una misma procedencia, que es el Espíritu Santo, tienen un mismo propósito, que es servir al mismo Señor, y también tienen un mismo poder. Dice en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El poder para ejercer los dones espirituales viene de Dios. Filipenses capítulo 2, Pablo dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que las ganas de servir y la energía física y también espiritual que necesitamos para servir vienen del Señor. Así que los dones son diferentes en su capacidad, pero son dados por el mismo Espíritu. Pueden ser aplicados a distintos ministerios, pero todos enfocados a servir al mismo Señor, y siempre que lo hacemos estamos actuando bajo el poder del Espíritu del Padre, ¿eh? No es en nuestra fuerza humana que se hace la obra, sino con las fuerzas de Dios. Otra pregunta, ¿para qué son los dones espirituales? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Y como leímos recién, acá dice que el Espíritu da las manifestaciones diferentes del Espíritu para provecho, ¿no? ¿Para provecho de quién? Para provecho del cuerpo de Cristo. Y vamos a leer otro de los pasajes, Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice Pablo acá, también es el apóstol escribiendo, hablando de Jesús, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿No? Este pasaje hay que analizarlo con más detalle, pero lo vamos a hacer en la próxima reunión. Ahora solo quiero quedarme con el propósito. El propósito es el crecimiento de la iglesia, ¿no? Y Pablo utiliza dos figuras para ilustrarnos este crecimiento. Un edificio, ¿no?, que va creciendo, un edificio en construcción que se va edificando, y un cuerpo humano que va creciendo, ¿no? Y por eso dice ahí que crece con la actividad de cada miembro, ¿no?, que están unidos y ligados entre sí
bajo la dirección de la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Así que cuando los dones espirituales se ponen al servicio del Señor Jesucristo, bendicen a la iglesia y eso genera crecimiento espiritual. Crecimiento en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios, que es lo que está hablando este pasaje en particular, para no ser movidos fácilmente de las verdades de la fe, pero también un crecimiento en cantidad. Y la iglesia crece porque hay más personas que conocen al Señor como Salvador personal. Así que cuando nosotros ponemos en práctica el don que recibimos para servir al Señor, bendecimos a los hermanos y hacemos que la iglesia del Señor crezca. Esta iglesia que es como un cuerpo, un edificio, un templo santo en el Señor, como dice en Efesios en el capítulo 2. ¿Cuáles son los dones espirituales? Acá también tenemos un tema interesante, porque en cada uno de los pasajes que podemos encontrar que se hablan de los dones, se mencionan algunos. En este pasaje que leímos, lo tengo abierto acá, así que lo voy a leer. En 1 Pedro 4.10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Pero también en Romanos 12 y en 1 Corintios 12 y en Efesios 4, que también leímos, se mencionan distintos tipos de dones, capacidades espirituales específicas para distintas actividades. Ahí hay una lista de varios dones que en algunos casos se repiten y en otras son diferentes. Probablemente, no podemos dogmatizar con eso, pero ninguna de las listas sea una lista totalmente exhaustiva o completa, sino que en cada pasaje el apóstol Pablo menciona algunas cosas como ejemplo para enfatizar lo que él está enseñando. En este pasaje que leímos de Efesios 4, no solamente habla de dones espirituales, sino de personas que tienen esos dones espirituales. Por eso dice que Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Y esas personas que tienen dones espirituales están en la iglesia. Pero, por ejemplo, en Romanos 12 se habla de profetas, de enseñadores, de servicio, de exhortación, de misericordia, de repartir y de administrar. En 1 Corintios 12 también se habla de apóstoles, profetas, maestros, de ayudas, de fe, de discernimiento de espíritus, de milagros, de sanidades y de administrar. Y en Efesios 4 se habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que, no sé, esto es una opinión, creo que puede haber otras, que ninguna de las tres tiene la totalidad de las manifestaciones del Espíritu. El Espíritu es soberano y puede haber otras manifestaciones, pero la Biblia nos habla de estas. Y con respecto a eso, es interesante pensar en cómo o en para qué las da. Y es interesante porque hay muchas de estas capacidades espirituales que a veces deslumbran a las personas y hacen que parezcan mucho más importantes que otras. Este problema no es un problema nuevo, sino que ya existía en la iglesia en Corinto. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, menciona sobre todo o enfatiza los dones que tenían esa espectacularidad milagrosa, como los dones de sanidades o los dones de lenguas, etc. Y ahí el apóstol Pablo deja claro que esas capacidades espirituales no son dadas para todos. No son dadas para todos, son solamente para algunos. No todos hablan lenguas, no todos hacen milagros, no todos pueden hacer lo mismo, porque Dios reparte los dones a cada uno como Él quiere. Y en el contexto de la Biblia también se nos da a entender que no todos los dones son operativos en el mismo momento del tiempo. Dice en Efesios capítulo 4 que Dios constituyó lo primero apóstoles y profetas. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas.
¿Quiénes eran los apóstoles? El grupo que caminó con Jesús. Uno puede leerlo en Hechos de los Apóstoles, cuando Judas traiciona a Jesús y después decide quitarse la vida, ¿no? Se selecciona a una persona para que ocupe su lugar, pero hay una serie de requisitos que implicaban haber caminado con el Señor, haber estado con Él, haberle visto mientras estaba acá en la tierra. Así que eligieron a uno ahí, a Matías. Después hay otro que ve al Señor, al Señor resucitado y glorificado, que es el apóstol Pablo, que fue llamado a ser apóstol, y él mismo dice, como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo, porque Pablo no participó del grupo original de los doce. Así que cuando hablamos de apóstoles en el sentido de la Biblia, estamos pensando exclusivamente en ese grupo que el Señor Jesucristo designó para dar comienzo a la iglesia y que fue enviado por todo el mundo a predicar el Evangelio. La palabra apóstol significa enviado, y en un término amplio cualquiera puede decir, bueno, el Señor me envió, así que yo también soy apóstol. Pero si usamos los términos en el sentido bíblico, para no confundirnos, ¿no? Porque si usamos una palabra para todo, al final no sirve para nada. Entonces, una palabra como apóstoles, dicho en el sentido bíblico, tiene que ver con esta gente que fue la que transmitió el mensaje fundacional de la iglesia. Efesios 2.20, ¿no? El templo, el edificio, que es la figura que usa ahí, está fundada sobre el cimiento de la doctrina de los apóstoles y profetas. Cristo es la piedra del ángulo, ¿no? La base del edificio, la doctrina fundacional de la iglesia es lo que enseñan los apóstoles en la Biblia, que es lo que nosotros tenemos como la verdad revelada por Dios. Los profetas también tienen que ver con personas que recibían un mensaje de Dios y lo comunicaban al pueblo, y se asocian específicamente con un momento de la historia de la iglesia en que no estaba completa la revelación escrita de Dios. De manera que Dios transmitía mensajes por medio de personas. Pero tenemos algunos pasajes que nos dan a entender, ¿no?, que ese periodo de tiempo en el que había una revelación directa de Dios a la gente se terminó con con el cierre del canon bíblico, podríamos decir. Así que esos son dones que Dios dio para la fundación de la iglesia. Hay otra serie de dones que tiene que ver con el crecimiento o con la consolidación de la iglesia, con el crecimiento, que es el don de evangelistas, de pastores y de maestros o de enseñadores. Esto de don de evangelista es una capacidad especial, facilidad para compartir el evangelio, ¿no?, que es un don que Dios da, pero que no quita la responsabilidad de los que no tenemos ese don de compartir el mensaje del evangelio. Los pastores, ¿no?, el don de pastor, vamos a ver una cuestión ahí después, es una capacidad para guiar y para conducir y para el cuidado de los creyentes, ¿no? Dios concede a algunas personas una sensibilidad espiritual para mirar las necesidades en el corazón de la gente y poder ayudar, guiar, alimentar, etc. Hay varias cosas interesantes ahí. Por otro lado, ahí, que ahora lo vamos a ver, el oficio de pastor, o de anciano, o de obispo, que son las tres palabras que la Biblia utiliza, que son otra cosa distinta. Ahora lo vamos a ver. Y también, dentro de estos dones que fueron dados para la consolidación de la iglesia, tenemos el de maestros o enseñadores, que son los que tienen la capacidad para compartir la palabra del Señor, para explicarla a la congregación y que la puedan entender. Hay otra serie de dones que tenían que ver con el proceso del arranque de la iglesia, donde se necesitaba mostrar que la operación, lo que estaba pasando, era una obra de Dios. Y ahí surgen estos dones que eran para testimonio al pueblo de Israel y también a los gentiles de que Dios estaba operando, ¿no? Y ahí surgen en el Nuevo Testamento el don de lenguas, el de interpretación de lenguas, el don de milagros y el don de sanidades. Estas cosas a veces generan un poco de ruido porque tienen esa particularidad de llamar mucho la atención. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto de la Biblia y lo que la Biblia enseña acerca de eso. Primero,
entender que el don de lenguas era la capacidad de, que Dios daba a algunas personas para hablar idiomas que no habían aprendido. Las lenguas son idiomas. Una lengua, en la palabra lengua, significa idioma. Entonces, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, las personas están hablando, ahí cuando está reunida una gran multitud, y los que están escuchando, que eran judíos que venían de distintos lugares del globo terráqueo, ahí de distintas ciudades, Pratos, Medos, de todos lados, escuchaban hablar en el idioma de su comunidad las verdades de Dios. De manera que ellos estaban predicando en idiomas distintos para que la gente pudiera entender. Y después, en 1 Corintios, capítulo 3, 12, 13 y 14, se explica a los hermanos de qué manera se tiene que utilizar eso. No se puede hablar en un idioma extranjero si no hay una persona que traduzca al lenguaje de la congregación, porque predicar en otro idioma no tiene sentido. Si invitamos a un hermano, como hemos tenido acá, que hable en inglés, y le damos para que predique en inglés, bueno, capaz que alguno lo puede entender, alguno que hable inglés, pero el resto de nosotros va a quedar sin sacar provecho. Y Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras que se entiendan y no 1000 palabras que nadie entienda. De manera que si hay esta habilidad de hablar en lenguas, tiene que hablar también, a ver también quién la interprete. Los milagros eran la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, bueno, la sanidad es obvio, pero como decía, son capacidades que Dios dio para ese momento especial. Y después hay toda una serie de dones que tienen que ver específicamente con el servicio. Mencionamos los primeros, que tienen un aspecto quizás un poco más visible o más público, de ministerios más públicos, pero hay otra serie de dones que son más particulares, quizás más en silencio, pero son de vital importancia también para la iglesia. Dones de servicio, dones de fe, el don de exhortación, el don de administración, etc. No podemos tratarlos todos ahora. Todos los dones el Señor los da a su pueblo y deben ser ejercidos con sabiduría. Algunos dones eran para un determinado momento de la historia de la iglesia, otros todavía se pueden disfrutar en el tiempo presente. ¿Qué diferencia hay entre un don y un oficio? ¿No? Un oficio entendido dentro de la iglesia. ¿No? Recién decía que hay un don de pastor, ¿no? Que ese puede ser para cualquier creyente, porque Dios da los dones. Ahora, cuando hablamos de oficios, en el sentido bíblico del término, estamos pensando en, la palabra cargos no es la más adecuada, pero para que nos podamos entender de manera más coloquial, que hay en la congregación, ¿no? Que son los ancianos, los pastores y los diáconos, o los obreros que ayudan en la administración de las cosas materiales de la iglesia. ¿No? Los dones espirituales son, como decía, capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes. Y esa la tiene la persona, independientemente del lugar en donde se encuentra. El que tiene un don de maestro, o un don de enseñanza, o un don de evangelista, lo tiene él, y si un día se tiene que cambiar de iglesia, o se muda a otro país, o lo que sea, el don se lo lleva con él. Él es un evangelista si está congregado acá o si está congregado en Durazno o en cualquier lugar, porque es un don que el Señor da. El oficio es una tarea que se realiza en la iglesia y que tiene que ver con la congregación local en la que está. Si después esa misma persona, se va a otra congregación, no se lleva el oficio. Por ejemplo, yo acá soy uno de los ancianos de los pastores. Tengo mis dones y tengo este oficio. ¿Tá? Si yo me tengo que ir de un lugar a otro lugar, tendré los mismos dones y los podré poner en práctica en donde el Señor me lleve, pero no voy a ir ahí y decir, mire que yo en la otra iglesia era anciano, así que voy a ser anciano acá también. Porque eso tiene que ver con las personas que Dios levanta en cada lugar. No sé si queda clara la diferencia. ¿No? Una cosa es el don, que uno puede tener un don de pastor en cuanto a esa sensibilidad con la gente, y otra cosa es el oficio de pastor, que tiene que ver con el liderazgo, que es alguien que Dios levanta y la iglesia reconoce para la guía, la conducción de la iglesia. Otra diferencia muy importante es que los dones
son irrevocables y son incondicionales. Como decíamos ya, Dios da los dones cuando una persona se convierte. Y no depende de lo que hizo ni de lo que va a hacer, no depende de su carrera cristiana. Los tiene como un pack de instalación ahí, ¿no? Viene el Espíritu Santo y viene con los dones que vos te da. No depende de nada. Y son, dice Romanos capítulo 11, son irrevocables los dones. No importa si después en tu vida cristiana te mandás alguna macana, los dones los seguís teniendo. Y tendrás que pasar por un proceso de disciplina y de restauración, y capaz que por un tiempo no vas a ejercer tu ministerio de manera pública, porque es parte del proceso, pero eso no quiere decir que no tengas el don espiritual, lo seguís teniendo. Ahora, el oficio no, porque para determinados oficios hay requisitos que se necesitan para poder cumplirlo. Pablo dice en la carta a Timoteo y en Tito qué cosas tiene que tener una persona para ocupar el rol de anciano o de diácono, ¿no? Y esos requisitos exigen determinadas cualidades del carácter, morales y de testimonio. Y si uno no cumple con eso, debería dejar el rol. Pero el don no lo puede dejar porque el don es irrevocable. ¿Qué diferencia hay entre dones y talentos? Es importante tener clara esta diferencia, ¿no? Porque a veces podemos confundir cosas. Lo primero que tenemos que ver es que un don, ya lo dijimos muchas veces, es una capacidad espiritual que Dios nos da cuando nos convertimos para servir al Señor. Un talento lo identificamos con una capacidad, yo que sé, genética, vamos a llamar así, o natural, que podemos tener como personas. Una persona que tiene habilidad para las artes plásticas, para dibujar, para pintar, o para tocar un instrumento, o para el deporte. Ninguna de esas tengo. Pero hay muchas personas que la tienen. Eso es un talento, es una cosa que Dios da, pero te la da porque naciste así, porque tenés esa capacidad, que efectivamente podés perfeccionarla. Si tomás clase de canto o tomás clase de dibujo, vas a tener una habilidad natural y la vas a perfeccionar y a potenciar. Pero no es un don espiritual. Un don espiritual lo da Dios. Una capacidad espiritual es algo que viene cuando uno nace por sus características como persona. Un don espiritual lo tienen solamente las personas que son creyentes, justamente porque viene con el Espíritu Santo a nuestra vida. Un talento lo puede tener una persona que no es creyente. La habilidad para la música, acá ahí tenemos varios muy buenos músicos que tienen el talento de tocar excelentemente los instrumentos, bueno, eso es una habilidad que tienen ellos, pero la tiene también Eric Clapton, ¿no? O cualquier otro músico que ustedes quieran poner. No es un don espiritual, es un talento, un oficio, algo que se aprende y se perfecciona. Las dos cosas se pueden poner al servicio del Señor, obviamente. Los dones espirituales son para eso, y los talentos naturales también se pueden poner para el servicio del Señor y van a ser de mucha bendición. Pero una cosa es el don y otra cosa es el talento espiritual. Me quedan dos preguntas por responder antes de bajarme. ¿Cómo descubrir mi don espiritual? ¿No? Yo decía, cada uno de nosotros recibe un don espiritual, una manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cómo hago para saber cuál es? ¿No? Bueno, no hay una respuesta única, pero hay una que es la que siempre decimos, ¿no? Como dicen los que suben a vender en los ómnibus, probando y comprobando. Sirviendo al Señor es como nosotros podemos reconocer para qué el Señor me capacitó. Tengo que involucrarme en la obra del Señor y tengo que ir viendo a través del resultado de mi servicio y a través de la retroalimentación que puedo recibir de personas espirituales para qué cosa el Señor me capacitó. Hay que tener en cuenta que es el resultado de un ejercicio perseverante. No puedo definir si tengo el don o no de hacer una cosa probando una vez, ¿no? Da una clase para niños, preparás para dar, como los muchachos que van a las campañas, preparan una clase para niños, toda la idea, todo preparado, todos los dibujitos, todas las cosas, los globos, pin, regalitos, todo, y después es un desastre, porque los niños saltan por un lado y por el otro, y no puedes decir lo que tenías pensado decir. Y no puede ser tu conclusión, no tengo el don. No, lo que necesitas es seguir probando, ¿no? Y ver
varias veces. Bueno, si después, al final de un tiempo, te das cuenta que efectivamente no te da para eso, no pasa nada, porque no es la única cosa que hay para hacer, ni perdés nada por no hacer ese tema. Hay mil cosas y todas son importantes. Probá, ejercé el don y escuchá a las personas que te comentan, ¿no? Y eso nos toca a nosotros también, como iglesia, ¿no? como hermanos en la fe. Está bueno, sobre todo cuando son personas que recién empiezan, los jóvenes, poder acercarnos para dar una devolución, ¿no? Una devolución con amor, ¿no? Con amor. Con amor en el sentido de que sea constructivo, ¿no? Y que sea con las palabras adecuadas. Porque siempre es fácil, o es lo que primero nos sale, señalar los errores, ¿no? Y decir, estuviste mal acá, dijiste esto que no era, pim, pum. Entonces, desmoralizamos. Si hay cosas para corregir, hagámoslo, por supuesto, mano a mano, pero siempre procurando darle para adelante a la gente para que vea si efectivamente ese trabajo que está involucrado en hacer es un don de Dios. Y la otra cosa es, ¿qué debo hacer al descubrir mi don? ¿No? Yo empiezo a probar y después me doy cuenta que tengo determinados dones, o pienso que el Señor me dio determinadas capacidades. Bueno, ahí sí la Escritura nos dice que lo que tenemos que hacer es poner en práctica los dones en los lugares para los que fuimos capacitados. ¿Tá? Aprovechar todo nuestro potencial. Miren, hay una enseñanza muy importante en la Biblia, lo vamos a ver en la próxima, y es que todos los dones en el cuerpo de Cristo son importantes. No importa si uno es ojo o es oreja o es dedo del pie, todos estamos en el cuerpo porque Dios nos puso ahí y lo que tenemos que hacer para el Señor es fundamental. Es tan importante el que predica como el que hace la limpieza, el que barre o el que acomoda el salón. Eso es una verdad bíblica incontrastable. Pero hay otra verdad bíblica incontrastable y es que somos responsables de poner en práctica todos los dones que el Señor nos dio, ¿no? Y si tenemos dones para poner en práctica, no podemos conformarnos con solamente barrer, por poner este ejemplo, ¿no? Es menos importante en absoluto, es tan importante como lo demás. Pero si Dios te dio otros dones, Dios espera que los pongas en práctica porque eso hace un buen administrador. Hay dones o hay ejercicio de ciertos dones que demandan esfuerzo y que demandan tiempo y que demandan compromiso y carga emocional, ¿no? Y pasar tiempo. Bueno, eso tenés que jugártela por eso y cumplir con ese ministerio que el Señor te dio, ¿no? Así que si no estás sirviendo en ningún lugar, podemos pensar en tres respuestas. Una puede decir, bueno, no tengo ningún don. Ya vimos que eso es falso, porque la Biblia dice que por lo menos un don tenés algún don. Así que si no estás sirviendo, no es porque no tenés capacidades para ejercer algún ministerio. Segundo, puede ser decir, bueno, no encuentro en dónde, no hay espacio para mí. Eso puede ser, porque el crecimiento de la iglesia a veces demora en adaptarse, o la estructura de ministerio de la iglesia a veces demora en adaptarse el crecimiento. Y hay personas que se salvan y que se incorporan al servicio y que de repente la estructura no acompaña de la misma manera, ¿no? Tenemos una escuela dominical, tenemos 5 clases, 2 maestros por clase, hay lugar para 10. Si hay 20 maestros, bueno, ahí tenemos que buscarle otra vuelta, ¿eh? Capaz que hay que hacer horas felices o la escuelita en otro lugar, no sé. Pero eso tiene que acompasarse y tiene que haber un lugar, y es responsabilidad de los líderes de la iglesia generar espacios para que todos los que quieran servir puedan hacerlo, ¿tá? Pero como no tenemos la capacidad de leer mentes ni de adivinar, si hay gente que tiene deseo de involucrarse en algún ministerio, está bueno saberlo, ¿no? Que se acerque a alguno de los ancianos de la iglesia y me diga, me gustaría incorporarme a un ministerio tal o cual, porque ahí va a ser más fácil. La otra razón por la que alguien quizá no esté sirviendo es porque no tiene ganas, porque no quiere. Y bueno, ahí el llamado de Dios, el desafío, es ser un buen administrador y que te pongas a servir al Señor, porque esto es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Él nos capacitó para que nosotros seamos siervos, para que edifiquemos juntamente con los demás el cuerpo de Cristo con lo que Él nos ha dado. La próxima reunión que me toque vamos a hablar un poco de esto, cómo interactúan los diferentes dones en la iglesia y con el Señor. Así que el Señor
nos bendiga. Capaz que tiramos mucha información junta, no sé si queda algo, pero gracias a Dios tenemos la grabación, que después la suben, así la pueden escuchar con más calma. Que Dios les bendiga y buenas noches.